Muy buenas tardes a nuestra última sesión de miércoles del exportador. Bienvenidos a todos los asistentes quienes se conectan por primera vez. Las preguntas las pueden hacer a través del chat y serán resueltas al finalizar la presentación. Para nosotros es importante su opinión y sus comentarios respecto a una encuesta de satisfacción que pasaremos el enlace a través del chat. Las presentaciones serán entregadas a través de correo electrónico, en las cuales ustedes podrán tener la información directamente. Muy bien, en esta oportunidad tendremos como último tema cómo se formula una estrategia de marketing internacional. La semana pasada pudimos trabajar la estrategia y ahora sí tendremos digamos, el cómo. Muy bien, y en esta oportunidad tenemos a Darwin Cruz Fiestas. Te damos la bienvenida, Darwin. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, muchísimas gracias por participar de esta última sesión de esta fecha. Sí, de esta última sesión de esta fecha de miércoles del exportador. Sé que es un poquito pesado, es después del almuerzo, es ya por la tarde, así que buscaremos hacerlo lo más ágil posible. Bien, entiendo, bueno, por algunos comentarios que he leído en el chat, que algunos de ustedes participaron en la sesión de la semana pasada. Así que, bueno, es válido siempre hacer un pequeño recordatorio de lo que tratamos la semana anterior. En vista de que esta es una segunda sesión relacionada a este tema, el marketing internacional para empresas exportadoras. Y la semana pasada, para aquellos que estuvieron y también para los que no estuvieron, definimos que el marketing internacional utiliza los recursos disponibles para poner en práctica una estrategia que permita aprovechar de forma eficaz las oportunidades que nos brindan los mercados internacionales. Y hubo algo que dijimos de manera bastante enfática y recurrente, es que para poder establecer una estrategia de marketing, ya sea en el mercado nacional como el internacional, es necesario hacer la tarea, hacer los deberes, y esta tarea principal es investigación del mercado, ¿no? Que es una constante que lo tenemos tanto para el marketing nacional como para el marketing internacional. Investigar el mercado es clave, hacer un análisis de fortalezas y debilidades de nuestra empresa en el mercado nacional y también en el ámbito internacional. Tener políticas de producto, precio, distribución y promoción para ambos mercados, ya sea para el mercado nacional como para el internacional, y formular estrategias. Esas son las actividades que son iguales tanto para el marketing nacional como para el marketing internacional, pero el enfoque de trabajo ya es distinto, porque mientras en el marketing nacional, o sea, o para el mercado nacional, estamos hablando de un mercado propio, estamos hablando de competencia local, de una menor competencia internacional, y que es sencillo porque tenemos un marco legal que ya conocemos, unas costumbres en el ámbito social, en el entorno social que también conocemos porque somos los locales. Pero en el mercado internacional las cosas ya cambian porque para el mercado internacional nosotros vamos a ser los nuevos del barrio, vamos a tener una mayor competencia, no solamente de las empresas que son propias del mercado internacional, sino también las empresas que llegan de otros mercados internacionales. Y así como nosotros han visto que este nuevo mercado ofrece oportunidades para nuestros productos y que es un poquito más complejo porque es un marco legal distinto con el cual de por sí no conocemos, sino que vamos a ir conociendo a partir de la investigación y también a partir de la experiencia propia que podamos tener en este nuevo mercado, las costumbres y entre
otros aspectos que siempre es necesario revisar. Es necesario revisar el entorno político, el entorno social, el entorno cultural, además del entorno económico. El entorno económico va a ser el primer entorno o el entorno prioritario en el cual nosotros tenemos que saber y tenemos que conocer cómo es que se encuentra. Bien, ahora sí, ya que hemos hecho un recordaris de lo que fue la sesión del miércoles de la semana pasada, ahora vamos a tratar un tema acerca de cómo se formuló una estrategia de marketing internacional. Recordemos que cuando hablamos de marketing internacional, no solamente estamos hablando de crear nuestra cuenta en redes sociales, de chequear, ah, mira, tenemos que estar en TikTok porque todo el mundo está mirando TikTok. O tenemos que estar en Instagram porque todo el mundo está en Instagram. No. Es más, el estar en tal o cual red social es una actividad que va a depender de la investigación que nosotros hagamos del mercado y también no solamente de la investigación, sino también el solo hecho de participar o de formar parte de una red social es una actividad que forma parte de una estrategia de marketing en este nuevo mercado o en el mercado local. Así que hay que tener siempre bien claros estos conceptos, ¿no? Y para empezar, vamos a hablar primero de las fases del plan de marketing internacional, porque recordemos que todo lo tenemos que planificar. Para poner nuestro negocio, tenemos que hacer primero nuestro plan de negocios, que es súper importante, porque si no, vamos a estar a ciegas. Dentro de este plan de negocios hay una parte que se llama marketing, y esta parte de marketing necesita también un plan, el cual sea nuestro guía, sea nuestra Biblia para poder posicionar nuestro producto o servicio en el mercado internacional. Así que las fases que tenemos del plan de marketing, se han identificado cuatro, normalmente son cuatro. En la primera fase, nos va a ayudar a definir dónde estamos. Y para eso tenemos que hacer un análisis del entorno propio. ¿Cuáles son las capacidades de la empresa? ¿Cuánto puedo producir? ¿No? ¿Cuántas tazas podemos producir para que nuestro cliente vea satisfecha una necesidad? ¿Cómo se mueve nuestro sector? El sector de manufactura, de taza, de losa, de cerámica, qué sé yo. ¿Cómo se mueve? ¿Cuál es el movimiento que tiene? No solamente en cuanto a ventas, sino que los productores de tazas de cerámica en este mercado al cual yo estoy ingresando, ¿cuál es la tendencia que sigue? ¿No? Si los consumidores compran una taza cuadrada, si prefieren de tal o cual color, cosas por el estilo, detallitos que puede ser que en un primer momento nos parezcan, oye, pero son detalles, al final de cuentas es una taza. Sí, es una taza, es utilitario, sirve para servir café, para servir leche, qué sé yo, para servir en cosas, ¿no? Pero resulta que a lo mejor este tipo de asas, el cual conocemos, ya no está de moda porque se ha descubierto que la ergonomía ha descubierto que a nuestro consumidor le resulta muchísimo más cómodo y previene, no sé, una tendinitis, qué sé yo, si utilizamos este diseño, si incorporamos ese diseño de asa a nuestro producto. Entonces tenemos que saber cómo se mueve el sector. Tenemos que ser muy conscientes de cuáles son los recursos financieros y sobre todo humanos con los que contamos. Y lo que les he mencionado hace un momento, la investigación de los mercados exteriores, saber cómo se mueve el entorno internacional. Hay conflicto y si hay conflicto altera las rutas por la cual la naviera que va a llevar mi producto hacia el destino final,
¿Afecta? ¿No afecta? Si afecta, ok, ¿cuánto más me va a costar? Entonces, para eso necesitamos nosotros conocer el entorno internacional, así como también saber en qué anda la competencia internacional. Eso es la... ¡Ay! Que allí me he confundido. Es fase 1. Bueno, la fase 2, porque ahí en la PPT dice fase 1, fase 1, fase 1. Fase 2, ¿qué queremos hacer? Primero, debemos de seleccionar y delimitar mercados. ¿A cuántos nuevos mercados vamos a entrar? ¿Vamos a entrar a uno? ¿Vamos a entrar a dos? ¿No? ¿Vamos a entrar a tres? ¿Por qué? Porque a lo mejor ya tengo un comprador directo que resulta que es mi amigo de la universidad y que se mudó a este país y tiene experiencia en el rubro porque estuvo trabajando, no sé, pues en una distribuidora de tal cosa y ahora quiere poner su propio emprendimiento. O me fui a una feria y encontré a un cliente que quiere distribuir mi producto, etcétera, ¿no? Debemos de seleccionar cuáles son los mercados, qué facilidades nos da, si pagamos o no aranceles, si pagamos aranceles, de cuánto es el arancel, podemos pagarlo, o si con el arancel nos saca del mercado, cuáles son las líneas de productos que nosotros vamos a ingresar en este nuevo mercado, cuáles son las formas de entrada, ya sea a través de un distribuidor de mi producto, un joint venture con una empresa ya en este nuevo mercado al cual yo voy a ingresar y él hace tal cosa mientras que yo me encargo de esta otra cosa. ¿Qué estrategia vamos a utilizar para poder ingresar a ese mercado? Si es la estrategia global o multidoméstica o si es la diferenciación por costes y productos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que nosotros tenemos o queremos conseguir en este mercado? ¿Cómo vamos a llegar? Y para eso echamos mano en la fase 3 del marketing mix, en donde definimos el producto a partir de la investigación que hemos hecho, que debe incluir también los costos, a cuánto es el precio que vamos a meter nuestro producto en ese mercado, ya sea para un distribuidor o para el consumidor final. ¿Cuáles son los canales de distribución? ¿Cómo voy a hacer que mi producto salga desde mi almacén aquí en Lima, El Callao, en Lambayeque, en donde sea, ¿no? Hasta que llega a la mano de mi cliente y qué tipo de promociones les voy a ofrecer para que mi producto sea atractivo, no solamente por la calidad, sino también por algún extra, ese dulce que le vamos a dar a nuestro cliente en el mercado internacional. Y la fase 4 es cómo lo implantamos, ¿no? La implantación requiere de, primero, aplicación, y eso significa realizar tareas según el plan de acción que nosotros hemos ya identificado y hemos decidido que ese va a realizarse. Y eso lo hacemos en nuestro plan de negocios y se tiene que condecir con nuestro plan de marketing. La coordinación. Vamos a actuar según la convergencia entre las líneas de negocio. Imaginemos que yo voy a vender principalmente tazas, ¿no? Y estas tazas, pues no sé, que la puedo ligar pues con el resto de la vajilla o no sé, pues a lo mejor exporto café y resulta que exporto café y le mando a mi cliente en el extranjero una taza que sea pues que conserve el calor, no como el clásico termo, sino como algo que nosotros hemos descubierto que podemos fabricar y que podemos ofrecer y que lo hemos patentado, ¿no? Entonces hay que ver cómo es que conversan entre sí las líneas de negocio que tenemos en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento. Tenemos que hacer un control, no es otra cosa que hacer análisis comparativos entre objetivos previstos y los alcanzados. Y la evaluación, el feedback, la retroalimentación siempre es sumamente necesaria para que nos va a servir para muchas cosas. Nos va a servir para afinar nuestro proceso de producción, nuestro proceso de distribución,
nuestro proceso de fijar precios, porque nosotros podemos creer algo. Nosotros podemos decir, ah, a mi cliente le gustan las tazas blancas con rojos así mismo a bandera del Perú, ¿no? Porque el Perú es chévere, el Perú tiene su comida, el Perú es reconocido, ¿no? Porque cocinamos rico, qué sé yo, ¿no? Pero resulta que en el mercado al cual donde tú vas a entrar, resulta que no cumple, o sea, no, el consumidor no prefiere el producto tal como tú se lo estás presentando porque tú creíste, orgulloso peruano, que iba a funcionar. Entonces, el feedback, la retroalimentación, siempre es buena y debe ser bienvenida, ¿no? Para nosotros poder adaptar mejor nuestro producto, adaptar mejor nuestros procesos. Bien. Ahora, segundo punto. Proceso de formulación de las estrategias de marketing internacional. Si se dan cuenta, todo esto antes de llegar a cualquier actividad de marketing, todo eso tiene que pasar por un proceso de planeamiento y de gestión. No es tan simple y tan sencillo como crearme un perfil de TikTok y no sé, pues sí, y grabarme haciendo un tutorial o qué sé yo, grabarme bailando o cumpliendo algún trend, alguna tendencia y a la vez mostrar mi producto, ¿no? Sino que todo esto parte de un proceso de planeamiento y de un proceso de generación de y formulación de estrategias. Bien. Ahora, el marketing siempre tiene que acompañar a la empresa. Es por eso que el marketing tiene que estar alineado a un plan de negocios. El plan de marketing tiene que estar alineado al plan de negocios. Bien, y el marketing, como les digo, siempre tiene que acompañar a la empresa y sus objetivos. Entonces, tiene que acompañar en el proceso evolutivo de la empresa. ¿Y cómo se hace? A través de la etapa del proceso de internacionalización y la experiencia acumulada de la empresa. Ahora, el hecho que vayamos a un nuevo mercado no invalida la experiencia previa que nosotros podemos tener en nuestro mercado interno, sino que nuestro mercado interno debe de funcionar como una especie de input que nosotros vamos a tener de conocimiento previo para luego ensayar posibles hipótesis que a partir de la investigación se van a comprobar. Bien. Ahora, también debemos de tener en cuenta que hay que tener parámetros para definir estrategias, ¿no? Y estos parámetros deben ser, primero, ¿cuáles son nuestros impulsores? ¿Cuáles son los factores internos y externos que provocan que una empresa se desplace de una fase a otra? De la fase de ser un proveedor local de soluciones para mi cliente, y cuando hablo de soluciones, no hablo de software, sino mi cliente tiene una necesidad de adquirir una taza para tomar su café todos los días en la mañana. Y yo le brindo la solución a esta necesidad que tiene. Orientación estratégica es la dirección que seguirá la empresa, campo en el que compite y cuáles van a ser las prioridades que va a establecer para poder ingresar a este mercado nuevo y ajeno. Factores de apoyo internacional ayudan a redefinir los esfuerzos y las prioridades de inversión, ¿no? Tenemos un acuerdo de libre comercio. Chévere. Eso quiere decir que, tenemos como que arancel reducido o en el mejor de los casos y en el mundo ideal, tener arancel cero para poder ingresar. Y resulta que mi empresa se caracteriza por ser innovadora y al mercado donde yo estoy apuntando resulta que les gustan los innovadores y brindan apoyos financieros y apoyos al momento de instalar una filial, una sede. Entonces, oye, mira, eso me conviene. Así que eso me va a ayudar
a redefinir cuánto es el esfuerzo que yo voy a desplegar y cuánto es la inversión que yo voy a ejecutar para poder ingresar a este nuevo mercado. Y las decisiones estratégicas que son determinadas por la orientación seguida por la empresa y factores en los que se apoya. Todo eso se traduce en la entrada inicial en mercados internacionales, en una expansión del mercado local en el que se ha ahondado. Es decir, cuando nosotros vamos a un mercado internacional, y lo comentaba la vez anterior, la semana pasada, cuando nosotros optamos por tener clientes en el extranjero, no lo hacemos con el objetivo de tener una venta única, no, sino que esta primera venta sea eso, una primera venta, y consolidemos nuestra presencia en este otro mercado internacional. Una vez que consolidamos nuestra presencia en este nuevo mercado, ya podemos hablar de ese mercado como también un mercado local, y tenemos que expandirnos en este mercado local. Y luego ya viene una tercera parte o una tercera etapa en la cual ya hablamos de una racionalización global. Ya pasamos de tener un mercado adicional al mercado local, ¿no? Y ahora resulta que tenemos dos mercados además del local, tres mercados además del mercado originario donde empezamos, 4, 5, y esto hace que ya comencemos a pensar en estrategias globales. Y cuando hablamos de globales, hablamos de todos los países y todos los ámbitos en los cuales nosotros operamos como empresa. Bien, hay que tener esos conceptos bastante bien definidos. ¿Ok? Y aquí este es un diagrama de cuáles son las fases de la formulación de la estrategia de marketing internacional. Primero, estamos hablando de la preinternacionalización, en donde tenemos un enfoque doméstico, un enfoque nacional. La fase 1 es la entrada inicial, en la cual elegimos un país a partir de una investigación de mercados y seleccionamos un modo de entrada también que surge a partir de esa investigación que nosotros hemos hecho acerca de este nuevo mercado, y el cual va a determinar ya mi modo de ingreso va a ser a través de un distribuidor de mis productos, o mi modo de ingreso es que voy a firmar un acuerdo con una empresa y vamos a hacer un joint venture, ¿no? Y mi socio en ese país se va a encargar de tal cosa, de tal parte del proceso, y yo me voy a encargar de esta otra, ¿no? Lo cual deriva también un tiempo y secuencia de entrada. Viene una fase 2, expansión del mercado local. Lo que les decía, ese nuevo mercado va a llegar a un momento en el que también se convierta en un mercado local, en un mercado suyo, porque ustedes ya ingresaron y forman parte del ecosistema de este nuevo mercado. ¿No? Así que tenemos, pues, impulsores. Modificar la estrategia de marketing porque ya no somos los nuevos del barrio, sino que ya somos los vecinos comunes y silvestres que la gente se puede encontrar cada 3, 4, 5 esquinas o en el otro barrio, qué sé yo. Entonces tenemos que modificar la estrategia de marketing porque ya no somos los nuevos chicos del barrio, sino que ya somos los vecinos, ¿no? Después, desarrollo y adquisición de nuevas marcas. Oye, que mira que yo ingresé con marca blanca y luego cuando ya me posicioné, vi que mi producto funcionaba, opté por la estrategia de patentar mi marca también en ese nuevo mercado o de crear una marca exclusiva para ese mercado y venderlo al sector retail, al sector orgánico, al sector etcétera, ¿no? Entonces, ya comenzamos a hablar de nuestra propia marca o de generar nuevas marcas y de compartir costos de publicidad y promoción y distribución, ¿no? Y ya estamos hablando de una expansión. Ya tenemos nuestra posición consolidada en este segundo mercado y ahora vamos a ir a un tercero, a un cuarto mercado, ¿no? Y es aquí cuando ya viene la fase de la racionalización global, cuando hablamos de la coordinación del marketing mix entre países y por qué no pensar
en regiones, la región Sudamérica, en la cual estoy presente, pues en Perú, Colombia, Chile, y la región europea, donde estoy, pues en España, en Portugal, y en un tercer país. Entonces, ya comenzamos a hablar de cómo es que nuestra estrategia de marketing va a converger para todos los países en los cuales nuestro producto se encuentre, ¿no? Que incluso podría ser pues una sola marca, ¿no? Y estamos hablando de una marca global, como por ejemplo la marca de jabones Dove. La marca de jabones Dove se llama Dove en Perú, en Chile, en Estados Unidos, en España, en cualquier parte del planeta donde haya ingresado Procter & Gamble, si no recuerdo, es la dueña de esa marca, donde haya ingresado. Entonces resulta que va a definir si ciertas estrategias, si estandariza el mensaje para todos o si es que lo adapta a la realidad de cada región, cada país donde se encuentra. Les comento un ejemplo que acaba de venir a mi memoria. Cuando yo estaba en España hace un par de años, estudiando mi máster en internacionalización de pymes en la Universidad de Barcelona, uno de mis profesores nos puso a analizar un caso, ¿no? El caso de una marca de detergente, ya que era normalmente los detergentes buscan o tienen un mensaje bastante en común: preservar los blancos de tu ropa. ¿Ya? Pero resulta que esta era una marca de detergente que buscaba ingresar al mercado musulmán. Al mercado musulmán en general, no un país en musulmán, sino al mercado musulmán, ¿no? Y sabemos que hay migrantes musulmanes en distintas partes del planeta, sobre todo en Europa. Entonces, ya no utilizaban el mensaje de blancos perfectos, sino el mensaje de negro, 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 ¿no? Como es el color negro, negro. No es despintado, el color es negro. ¿Y eso por qué? Porque recordemos que la vestimenta típica de las mujeres musulmanas, ¿no? Es de color negro. El burkini, el burkini para ir a la playa es negro, ¿no? Y así, la ropa es negra. Entonces, era como que estabas aliviando o estabas respondiendo, atendiendo una necesidad de este público objetivo de mujeres musulmanas en la cual querían mantener su ropa negra tal como era, negra, ¿no? Lo cual, pues para nosotros era, en realidad era como que salía fuera de común, fuera de lo común. Y es algo sumamente sencillo, ¿no? Pero es que nadie se había puesto a pensar en la gente que utiliza ropa negra. Por ejemplo, a mí me gusta el metal. Cuando yo escucho música, yo prefiero escuchar música metal. Y cuando voy a conciertos, yo prefiero ir a conciertos de música metal. Y aquellos que somos metaleros, utilizamos ropa negra para ir a conciertos. Es más, yo tengo N camisetas de color negro de conciertos de las distintas bandas a las cuales yo he ido, ¿no? Y, por ejemplo, yo puedo ser, sin ser musulmán, yo puedo ser parte del público objetivo de esta marca de detergente que promocionaba los negros bien negros en la ropa, ¿no? Así que, siempre hay que estar pensando en el cliente, en las necesidades del cliente y en pensar que tu marca no solamente puede funcionar en Perú, sino que puede funcionar en cualquier otra parte del planeta. Y esto en el marketing lo tenemos que tener muy presente, el consumidor, en la experiencia del usuario. ¿Ok? Así que tenemos pues todas estas fases, ¿no? La fase 3, que ya es la racionalización global, en donde, como les dije, tenemos que hacer una coordinación, una convergencia del marketing mix entre países y regiones. Tenemos que asegurarnos de la integración, aprovisionamiento y producción con marketing y la asignación de recursos para alcanzar el equilibrio y crecimiento de la cartera.
de productos y también de clientes, ¿no? Luego, ahora, factores que inciden en el desarrollo de la estrategia de marketing internacional. Tenemos los impulsores externos y los internos, ¿no? En la fase de internacionalización actual, debemos de explorar factores de apoyo internacional, con nuevo apoyo estratégico, establecer decisiones estratégicas claves y conocer cuáles son los resultados. Debemos, recordemos, siempre tenemos que medir nuestras acciones, saber. La métrica es lo único que nos va a asegurar que efectivamente hicimos una buena inversión y que las decisiones que tuvimos, que adoptamos, fueron las acertadas, ¿no? Y también tenemos, pues, a los impulsores externos e internos, y hablamos de una próxima fase de internacionalización. La evolución de la formulación de la estrategia, los elementos claves a considerar para la toma de decisiones sobre la estrategia de marketing internacional. Igual, recordamos que siempre todo es fases, todos son fases. En la fase 1 son los elementos que determinan el comienzo de la actividad en los mercados internacionales. La fase 2, los elementos que determinan la expansión en el mercado local. Cuando hablamos del mercado local, ya hablamos de cuando dejamos de ser los nuevos chicos del barrio y nos convertimos en un actor más, en un vecino más del barrio, y lo que le pasa al barrio nos afecta. Así como al barrio, lo que le pase a nosotros le tiene que afectar. Si no le afecta, quiere decir que no ingresamos bien en ese mercado, ¿no? Es como que, imaginemos, yo aquí tengo una cadena de tiendas, ¿no? De tiendas de productos orgánicos. Sí, puede ser que sea pequeña. Puede ser que sea que mi característica de mi cadena de tienda, la característica de mi cadena de tiendas es que sea de 40 a 50 metros cuadrados, pero en esos 40 a 50 metros cuadrados, mi cliente va a encontrar variedad de productos orgánicos, ¿no? Pero tú vas a decir, ¿cómo vas a ofrecer variedad en un espacio tan pequeño? Pues resulta que el mercado de consumidores de productos orgánicos tampoco es que sea muy extenso. Y puede ser que con una tienda de esas dimensiones pequeñas que tengamos sea suficiente para satisfacer las necesidades de mi cliente. Entonces, yo me voy a otro país. Me voy a Argentina, ¿no? Que porque me he dado cuenta que con las nuevas medidas ya el tema de exportación argentina es menos tedioso o ya dejó de ser tedioso, y resulta que tengo un mercado bastante atractivo en Argentina para los productos orgánicos. Entonces, quiero replicar. Primero pongo mi tienda con las mismas dimensiones de acá, ¿no? Y encontrar, pues, que mi cliente de productos orgánicos encuentre todo lo que necesita en un espacio tan pequeño, ¿no? Y digamos que sucede algo y vamos a tener que salir de ese mercado internacional, en el caso del ejemplo de Argentina, que el argentino diga, pucha, qué pena que se haya ido esta tienda, porque yo ahí encontraba de todo, ¿no? Lo que pasa es que ellos son peruanos, entonces, si los peruanos por su geografía, etcétera, tienen un montón de productos que son orgánicos. Y es una pena que ya no esté acá, que se haya ido, ¿no? Entonces, esa es la parte en donde podemos decir que sí nos consolidamos en este otro mercado y que nos convertimos en un actor importante de ese mercado, con lo cual podemos considerarlo como un segundo mercado local. Y los elementos que determinan la racionalización global en una fase 3, que ya lo explicamos, y que se trata de que cuando ingresamos a varios mercados o ya tenemos presencia en varios mercados. ¿Cuáles son los elementos que determinan el comienzo de la actividad en el exterior? Los impulsores, saturación del mercado nacional, que puede ser que haya mucha necesidad, que haya mucha oferta, ¿no? Pero que ya no haya tantos consumidores para satisfacer eso, para que mi producto cumpla con satisfacer su necesidad, entre otros aspectos, ya sea políticos, económicos, que pueden haber de varias índoles. Bien, y luego la orientación. Los esfuerzos de la empresa se centran en determinar con precisión aquellos mercados que mejor se adapten a su oferta.
Se requiere la mínima adaptación de productos y estrategias de marketing para incurrir en esto en costes mínimos. Ese es el mundo ideal, ¿no? Que yo tengo un producto tan bueno que resulta que, y tan genérico y tan universal tal vez, que no tenga que hacerle muchas adaptaciones, sino que mi público, pues, lo ve y lo compra, así a la primera, que ese es el mundo ideal, ¿no? Después también factores de apoyos, qué tan eficiente es el sistema que me va a permitir ahorrar en costos, que sean productos de alta calidad, que sean procesos patentados, que haya una experiencia técnica o habilidades de producción superior, la imagen de la marca y las técnicas de comercialización. Y decisiones estratégicas que tengan que ver, pues, con lo que hablábamos, saturación del mercado nacional, la elección del país a cuyo mercado ingresar, el tiempo o secuencia de entrada y también la forma de ingresar a este nuevo mercado, ¿no? También hay, una vez más, cuando nos hemos consolidado en este segundo mercado o tercer mercado, ya somos locales, ¿no? Y los impulsores para expandirnos en este nuevo mercado local, ¿no? Ya se trata de incrementar la penetración en este nuevo mercado local, la presencia de mi empresa, de mi marca, de mi producto, ¿no? La necesidad de enfrentarse o superar a la competencia local, fomentar la iniciativa local. Oye, yo soy el nuevo del barrio y resulta que he venido con ideas nuevas, ¿no? Que pueden ayudarte a satisfacer tus necesidades o solucionar algún tipo de dolor, algún tipo de problema que tú tengas. Entonces, yo estoy aquí para ayudarte, ¿no? Restricciones impuestas por límites o barreras naturales o del mercado también. Resulta que soy el nuevo chico del barrio, pero me encuentro con que hay una, no sé, diferenciación tributaria, diferenciación de norma técnica, qué sé yo, en el cual yo estoy viendo que me afecta y me puedo convertir en un agente de cambio o simplemente dejarlos con su problema. Creo yo que es mejor ser un agente de cambio, porque eso va a beneficiarnos en el corto, mediano y largo plazo, sobre todo en mediano y largo plazo. Recordemos, hay que pensar a mediano y largo plazo. Cuando uno va a un nuevo mercado, no es para hacer una venta única, es para quedarse por un buen tiempo. Luego, orientación. Su atención se va a centrar en identificar oportunidades en aquellos mercados donde está operando, modificando sus productos y estrategias para alcanzar nuevos segmentos. La estrategia se desarrolla sobre una base de país a país. ¿Qué tanta capacidad tengo yo para innovar, para mejorar nuestra presencia, para mejorar nuestro producto, para mejorar la experiencia del cliente? Y marcar la diferencia. Factores de apoyo, economía de alcance y el mercado y la experiencia en el mercado. Y bueno, las decisiones estratégicas que apuntan a desarrollar o modificar nuevos productos o líneas de producto, lo que les decía hace un momento, y desarrollar o modificar nuevas estrategias adaptadas al mercado local. Esas son las estrategias que debemos de, o los elementos que nosotros debemos de tener en cuenta para elaborar nuestra estrategia de marketing. Elementos que determinan la racionalización global. Recuerden, vamos por pasos. Primero, el mercado original, el mercado local. Según el primer mercado extranjero, que cuando consolidamos nuestra presencia se convierte en nuestro segundo mercado local. Y ahora viene la racionalización global, que es cuando ya hemos diversificado destinos, hemos diversificado mercados, ¿ok? Impulsor, debe ser ineficiencias en costes y duplicación de esfuerzos. Tenemos que verificar siempre, estar en uno, dos mercados me sale muy caro, y a lo mejor ingresar a un tercer mercado de la misma región vendiendo un poco más, aligera mis costos y los hace más baratos, ¿no? Oportunidad de transferir productos, marcas y conocimientos. La transferencia de conocimiento es sumamente importante,
sobre todo en un mundo en donde la tecnología avanza tan rápido, pero tan rápido que tenemos que ir a la par, tenemos que buscar encontrarle el ritmo, ¿no? Y qué mejor que a través de la transferencia de conocimientos. Cuando hablamos de transferencias de conocimientos, ese es un punto sumamente importante. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nuestra idiosincrasia, y creo que es de por sí un instinto bastante humano, es, yo he conseguido hacer todo esto en base a muchísimo esfuerzo. Entonces, todo este conocimiento que yo tengo debe ser solo para mí. ¿Ok? Pero debemos de recordar algo, y sobre todo en estas épocas. El conocimiento no es exclusivo, el conocimiento es inclusivo, y con tanto Google, tanto DuckDuckGo y otras plataformas, el mundo 4.0, el mundo virtual, hace que se democratice un poco más la transferencia de conocimientos y la divulgación de conocimientos. Y además hay otra cosa, que tú el conocimiento, o nosotros en general, el conocimiento no lo hemos adquirido solos, sino que lo hemos adquirido por experiencia propia, pero también porque otras personas nos ayudaron a entender tal o cual cosa, ¿no? Así que en un mundo en donde el conocimiento cada vez está más al alcance de nuestra mano, es algo tonto pensar que el conocimiento va a ser mío y solo mío. Que claro, que cuando se trata de elaboración de formas químicas, qué sé yo, la receta secreta para que tu producto comestible tenga tal o cual sabor, pues puede que sí, pero igual llega un momento en el que todo se libera, ¿no? Y es por eso también es sumamente importante es registrar marcas, registrar patentes y todo lo demás para protegernos, porque en un mundo en donde podemos encontrar información a un solo clic, debemos de tomar ciertas medidas también para proteger, uno, todo el esfuerzo, pero también para que esto sirva para ayudar a los que vienen detrás de nosotros. Ok, luego, otro impulsor para tener un enfoque de nuestro negocio más global y no solamente de uno, dos o tres mercados, es la aparición de clientes globales. Tienes un cliente que cada vez está más modernizado, que cada vez viaja más, que los procesos de urbanización en distintas partes del planeta se han acelerado, sobre todo en los mercados del Asia-Pacífico, que están migrando del campo a la ciudad y que por lo tanto tienen nuevos estilos de vida, nuevos comportamientos. Entonces, ese es un nuevo impulsor, es algo que nos debe de llevar a pensar en que nuestro negocio no solamente va a estar en el mercado local o en uno o dos mercados más, sino en más mercados y mejorar la infraestructura del marketing que ahora con las herramientas de tecnológicas, de las tecnologías 4.0, las redes sociales, pues nos pueden ayudar muchísimo. Ok, eso es cuanto a impulsores. La orientación, el objetivo es consolidar la expansión, mejorando la coordinación y la integración de las operaciones en más de un país para aprovechar potenciales sinergias. Factores de apoyo, obtener sinergias, es decir, economías de escala y alcance, y mejorar la coordinación e integración. Y las decisiones estratégicas que versan sobre aumentar la eficacia y el desarrollo de estrategias globales. No pensar en un solo mercado, sino pensar en que somos una compañía, que somos una empresa global y si todavía no estamos en muchos países, tenemos la visión de una empresa global. De tal modo que nuestro espectro va a ser mucho más amplio y vamos a poder diversificar riesgos también. Ahora, los niveles estratégicos del marketing. Primero está la estrategia corporativa, segundo la estrategia de negocio y tercero la estrategia funcional. Vayamos con la estrategia corporativa. La estrategia corporativa tiene determinados niveles estratégicos que versan sobre la decisión en materia de composición de la cartera de negocios. Hay que preguntarse siempre, ¿en qué negocio quiero entrar? ¿Cómo es este negocio? Si ya estuve en uno y resulta que no me resultó, resulta que no me resultó, valga la redundancia, me salgo de acá.
Entonces, ¿cómo voy a salir? ¿Cómo me voy a deshacer de esos activos que en realidad no me suman? ¿Qué es lo que voy a vender? ¿Qué negocio quiero mantener? ¿Por qué? Porque mi negocio de tazas de cerámica blanca no resultó. ¿No? Pero el de las el lado de tazas de color, no sé, amarillo, patito, como decía Raúl Romero, si les gustó, entonces me deshago de las blancas. ¿Cómo me deshago del stock de las blancas? ¿A qué mercado lo dirijo para no perder más de lo que ya perdí? ¿O para por lo menos recuperar algo de mi inversión? Son todas estas preguntas que como empresa se tiene que hacer, se tiene que especificar hacia dónde queremos llegar, ¿no? Luego, a nivel de corporación o holding, ¿no? ¿Qué tiene que ver pues con temas bancarios, temas industria, el sector en sí mismo, ¿no? ¿Cómo se comporta el sector para yo también, a partir de ahí, amoldarme a las nuevas tendencias? Atención especial, empresas que se creen mononegocio, ¿no? Mucho cuidado con el mononegocio, porque recordemos que diversificar es mucho mejor que depender de un solo ítem para que nuestra rentabilidad sea alta, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a segmentar. Tal o cual línea de negocio se va para tal o cual mercado, o voy con todas esas líneas de negocio porque mi investigación me dice que sí va a funcionar en este mercado, porque la tendencia del mercado es así, porque el consumidor prefiere tal o cual producto presentado de este otro modo, y mira, y eso se expresa en que las ventas de este producto se han incrementado en tanto por ciento en los últimos 5 años. Entonces, esto, todas estas métricas nos van e información cualitativa, no solamente nos guiemos de los números, sino también hay que buscar el porqué de las cosas. Y eso solamente lo da una investigación de carácter cualitativo con variables cualitativas. ¿Ok? Y veamos a la estrategia de negocio. ¿A qué nos referimos con la estrategia de negocio? Dentro de cada negocio definido en la estrategia corporativa se debe especificar qué oferta se presenta, quiénes son mis clientes y contra quién competimos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta la oferta, los clientes, los competidores, y hay que segmentar el negocio, ¿no? Siempre lo mejor es tener bien identificado quién es tu cliente para poder segmentar audiencias, segmentar productos, segmentar todo. Y luego vamos hacia una estrategia funcional que tiene que ver con, una vez explicitada la estrategia de negocio, se desarrolla la estrategia funcional para cada uno de los negocios considerables. Y tenemos que responder a las preguntas. ¿Cómo se dimensiona, remunera y se fijan los perfiles de los comerciales, o sea, de aquellos que van a ser tus vendedores? ¿Qué importancia tendrá el departamento de marketing? ¿Cuántos recursos se van a asignar a la investigación y desarrollo? Ojo, la investigación y desarrollo es bueno que lo tengamos bastante presente. Y una vez más, la investigación y desarrollo no se trata de tener un laboratorio que haga investigaciones mega científicas y mega complicadas, sino que vayamos por el monitoreo de mercado, que era lo que les aconsejaba el miércoles pasado, saber cómo está nuestro mercado, saber qué prefiere nuestro consumidor, si ha cambiado sus costumbres, ya no toma café por las mañanas, sino lo toma al mediodía, porque como para distraerse y reponer fuerzas de la mañana, o lo toma a media tarde, como para el último empujoncito de la jornada laboral. Todos estos datos nos van a servir, que algunos pueden decir, bueno, a mí no me importa que lo tome en la mañana, en la tarde, en la noche. Lo que me importa es venderle café para que él se lo tome al momento que quiera. Sí, pero resulta que el café de media tarde lo toma acompañado, no sé, de un quequito.
Entonces, ofrécele la promoción de, mira, mi monodosis de café con este snack, ¿no? O cosas por el estilo. Ese tipo de datos nos va a ayudar a innovar de una manera simple y sencilla, sin necesidad de tener un laboratorio alucinante con científicos todos vestidos con su bata blanca y todos mirando un microscopio o sumergidos en el Power BI analizando tendencias numéricas. No es solamente eso, sino es conocer a tu cliente. Eso te va a ayudar a generar soluciones innovadoras y a desarrollar nuevos productos. ¿Dónde localizo las plantas productivas? O sea, ¿dónde coloco mi planta de producción? ¿No? Que esté, no sé, pues cerca del aeropuerto, que esté en una zona industrial, pero cerca del centro de la ciudad para poder distribuirlas. ¿Qué capacidad debe tener mi planta? ¿Qué grado de especialización debo de tener para desarrollar mi producto o el proceso de producción? Luego, ¿qué estructura patrimonial se va a precisar? La plata. La plata siempre es importante, ¿no? Sin plata no nos movemos, pero tampoco es el fin último de nuestros negocios, ¿no? Así que el dinero es importante, el patrimonio es importante, pero nos debe de servir para poder desarrollar todas estas investigaciones y todo este nuevo desarrollo de productos. Ahora, el esquema de formulación de estrategias de marketing internacional. Esto lo estamos dividiendo en dos láminas porque es un gráfico un poquito grande, un poquito extenso. Bien, debemos de tener presente los inputs y recordemos la retroalimentación. La primera parte, ¿no? Inputs, factores de la empresa. Recordemos, primero es un análisis interno, introspectivo, de saber de qué soy capaz de hacer en el negocio y que pueda satisfacer las necesidades de mis clientes. Mi negocio ofrece tal producto u ofrece tal servicio. Entonces, debemos de primero verificar con qué recursos financieros contamos para que ofrecer tal cual producto o servicio en tal o cual medida, con tales o cuales características. Y también definir qué otros recursos y qué otras habilidades específicas tenemos y nos faltan o las tenemos pero no están tan potenciadas, ¿no? Luego, los factores de la industria. Primero, la estructura industrial. ¿Cómo se comporta mi sector? ¿Qué es lo que hace mi sector? ¿En qué está especializado mi sector? ¿Qué capacidades tiene mi sector? Y también, cuáles son las características del mercado al cual yo me voy a dirigir, sea el nacional o el internacional. Es igualito. Tenemos que investigar. Tenemos que acostumbrarnos a investigar. Tenemos que acostumbrarnos a indagar nuestro mercado, ¿sí? A monitorearlo constantemente. Luego, factores de apoyo estratégico, están las variables estratégicas competitivas. ¿Cómo voy a competir con el resto de empresas que ofrecen productos similares o sustitutos al mío? ¿Cuál es el valor que yo le voy a dar a mi producto o servicio de tal modo que me prefieran a mí? Y no solamente porque cobro más barato, porque si cobro más barato, puedo dar la imagen de, ah, bueno, sí, ok, cobra barato, pero también por el tipo de producto que ofrece, por el tipo de servicio que ofrece. Que tú te compras y a los 2 días ya se malogró, ¿no? Entonces es prácticamente descartable, con razón que es barato. Y resulta que nuestro producto es de calidad, pero como lo estamos vendiendo barato, la gente puede tener esos prejuicios. También, si es muy caro, que es muy caro, pero comparado con qué amigo o amiga, cuéntame. Siempre hay que preguntarnos, ¿es caro comparado con qué? No, porque
Resulta que mi producto o servicio, cuando lo compras, obtienes tal y cual y cual y cual cosa que te va a ayudar en tal y cual y estos otros aspectos de tu vida diaria. Entonces, todo ese análisis es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuál es lo que me diferencia? ¿Cuáles son estas variables estratégicas competitivas? ¿Y cuáles son las relaciones de sinergia que yo hago con el ecosistema? ¿Qué puedo hacer con el ecosistema? Que es algo en lo cual debemos también de implantarlo en nuestra mente. Nosotros no estamos solos. Nuestra empresa no está sola. No soy el único que ofrece este producto o servicio. Hay otros. Y que si bien es cierto, son mis competidores porque yo he invertido para ganar algo de plata o para ganar mucha plata o simplemente para ganar plata, ni mucha ni poca, que esté bien, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que nosotros formamos parte de un ecosistema. No lo veamos como competencia, sino parte del ecosistema, otras opciones. Y es más, si al sector le pasa algo, también me pasa a mí. Le pasa a mi negocio. Le pasa al negocio que yo digo mi competencia. Entonces, hay que entablar relaciones de sinergia, ¿sí? Y crear verdaderas cadenas de valor, ¿no? Y todo esto siempre nos va a ayudar a definir o identificar cuál es el desempeño del negocio, cómo se está desempeñando. Y en la parte de abajo vemos otro tipo de inputs que debemos de considerar. La orientación estratégica. Primero, la estandarización total de los elementos del marketing mix entre los mercados nacionales. Recordemos que cuando hemos ingresado a un nuevo mercado y nos hemos consolidado, ya estamos hablando de un segundo mercado local, ¿no? Entonces, debemos de chequear si es que tenemos que estandarizar todos los elementos de marketing o debemos establecer una diferenciación. Luego, adaptación total de los elementos del marketing mix para cada mercado nacional. Recordemos que no todos los mercados son iguales. Incluso cuando hablamos del mercado peruano, un consumidor de Lima es distinto a un consumidor de Tarapoto, un consumidor de Quito, un consumidor de Cusco, uno de Piura, uno de Ancash, uno de Ica, ¿no? ¿Por qué? Porque cada región tiene sus particularidades. Cada persona tiene sus particularidades, ¿no? También debemos de establecer una combinación de recursos estratégicos. Debemos establecer formas de asignar recursos entre diferentes elementos del marketing mix, estandarización total entre mercados nacionales o la adaptación total en cada mercado nacional. Eso es algo que tenemos que definir. Si tenemos la suerte de ofrecer un producto que va a ser el mismo, un detergente que tanto aquí como en la China tiene que cumplir la función de quitar las manchas que te puede producir la comida, pues bien, ¿no? Porque es una necesidad bastante transversal sin importar el país donde te encuentres y la cultura de ese país, ¿no? Que huela a flores, que huela, no sé, a tulipanes, que huela a tal cosa, eso es algo que tal vez puede responderse sí por mercado, pero la función principal de este detergente es que quite las manchas a la ropa blanca o de color. A nadie le gusta tener su ropa manchada, ¿no? Entonces, es una variable transversal que nos puede ayudar a estandarizar nuestra estrategia de marketing en todos los mercados a donde nos encontremos. Y a partir de ahí también generar contenidos estratégicos, ¿no? Como el grado de estandarización del contenido de los elementos del marketing mix en los mercados nacionales, ¿no? Por ejemplo, el elemento 1, si lo designamos como alto, como bajo, de alta o baja estandarización en un determinado mercado. Y también todo eso nos va a ayudar a desarrollar los negocios. Y recordemos la retroalimentación, que es sumamente necesaria, tanto
entre los factores internos de la empresa y lo que tiene que ver con el producto en sí y con los recursos estratégicos que nosotros hayamos definido echar mano. Bien, esto es hasta ahora lo que tenemos. Podríamos ya pasar a las preguntas y respuestas, en caso haya. Perfecto, Darwin. A ver, vamos a ver. Víctor pregunta, ¿es necesario contratar a una agencia de marketing del país de destino para la investigación de mercado? ¿Hay forma que lo pueda hacer por mi cuenta? Sí, hay forma que lo puedas hacer por tu cuenta si tienes el tiempo necesario. Es decir, veamos, el tejido empresarial del Perú es más del 90% de empresas micro, pequeñas y medianas, ¿no? Hay una gran cantidad de empresas micro por ser micro puede ser que no tengan los recursos suficientes como para contratar a una empresa en el extranjero para que les haga una investigación de esta magnitud. Es más, esas investigaciones cuestan y mucho. Yo he trabajado, les comentaba la semana pasada, yo trabajé en el área de inteligencia de mercados de PromPerú y cuando teníamos que hacer una investigación de mercados in situ, pues para un sector en particular o para, digamos, una línea de productos determinada, entonces sí, el costo es bastante alto. Pero podríamos ir haciendo nuestro trabajo, ¿no? Nosotros en casa o en la oficina o en nuestra fábrica, en nuestro almacén, ¿no? De ir monitoreando el mercado, de ir googleando. También hay otras herramientas que te ayudan, como el DuckDuckGo, que es, o sea, se escribe DUCKGO, en el cual te ayuda a posicionarte en, no sé, pues en un país determinado, ¿no? Si tú quieres saber cereales en Estados Unidos, entras a DuckDuckGo y te permite como que loguearte desde el país el cual quieres investigar. Porque por la dirección IP puede ser que no obtengas los resultados que podrías obtener estando en el país donde quieras estar. También hay una herramienta que se llama TunnelBear, que es como túnel, TUNNEL, bear de oso en inglés, BEAR, que es una VPN, que si tienes la versión gratis, tienes una determinada cantidad de megas que puedes utilizar en tus búsquedas, ¿no? Es por eso que cuando la uses la versión gratis, pues sepas bien qué es lo que vas a buscar y qué es lo que buscas encontrar para que pongas pues las claves o las palabras clave que te den resultados, ¿no? Y que puedas explorar o puedas encontrar la información que necesitas, ¿no? Eso es como para ir avanzando, porque claro, como toda investigación de gabinete tiene sus limitaciones, ¿no? Pero por allí se podría ir investigando cómo es que se encuentra el mercado al cual tú quieres apuntar. Eso es por el lado de, digamos, tendencias cualitativas, búsqueda de información cuantitativa de cuánto es el mercado, cuánto es el mercado de cereales en Estados Unidos, a cuánto asciende. Google te va a decir 2,000 millones de dólares, ok, ya luego, cuántos tazones en promedio de cereales consume valga la redundancia, un consumidor estadounidense, pues por lo menos 50 tazones de cereales al año, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces, te va a ayudar a encontrar todas estas variables que te van a orientar en cuanto a la priorización de mercados y a conocer a tu consumidor. Después también, eso es por un lado. Por otro,
qué medios utiliza el consumidor del Reino Unido, ¿no? Para saber de nuevos productos de ropa deportiva. Y resulta que te va a decir, ellos no usan ni el TikTok ni el Instagram, usan, había una plataforma que ahora, una red social muy, muy británica, que la mayoría de los británicos utilizaban, con lo cual tener un perfil en esa red social que utilizaban los británicos, si querías entrar a ese mercado, pues te va a ayudar, ¿no? Después también, cuando hablamos de ya de marketing digital, ¿no? Y queremos posicionar nuestra marca o nuestro emprendimiento. Entonces hay que hacer una investigación de SEO, ¿no? De cuáles son las palabras claves que utiliza la persona que vive en el mercado al cual yo quiero ingresar para poder yo también utilizar esas palabras y me localicen de una manera bastante rápida y fácil en motores de búsqueda como Google, entre otros, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todos estos elementos y esto los podríamos hacer desde la oficina, desde casa, desde donde funcione tu emprendimiento, ¿no? Perfecto. María Elena Díaz, ¿cómo hacer un buen plan de marketing para la exportación de café? ¿Para la exportación de? Café. ¿De café? ¡Ah, mira! Creo que les comenté que yo tengo un emprendimiento de café, se llama Oscuro Placer, oscuro.placer en Instagram. Mira, si gustas, escríbeme al correo, porque podríamos hacer sinergias allí, ¿no? Pero un plan de marketing, pues, debe de contemplar primero lo que decíamos, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades de tu empresa? Si produces o no produces, si acopias o no acopias, cuánto acopias. Luego, tiene que ver mucho con la investigación también del mercado, ¿no? O sea, un plan de marketing debe de tener mucho de investigación. Debes de primero saber cuáles son, desde un análisis introspectivo, cuáles son tus fortalezas, debilidades, cuáles son tus oportunidades, las oportunidades que te da el mercado, en qué eres bueno y ese tipo de cosas. Y qué es lo que te faltaría fortalecer para poder tener un plan de marketing primero aterrizado a tu realidad, a qué es lo que tú puedes ofrecer. Y no solamente ahora, sino a cuánto más podrías llegar en un futuro de mediano o largo plazo. ¿Cuál es tu proyección, no? Y a partir de ahí comenzar ya una vez más a mirar cuáles son las preferencias de tu cliente en el extranjero que utiliza para comunicarse, para averiguar sobre productos, precio, calidades, entre otros aspectos, ¿no? Preguntan si aplicaría User Experience o Marketing de Servicios para mejorar la experiencia del cliente, ¿cuál usar? Bueno, es que eso también ya va a depender del tipo de producto, va a depender del mercado, ¿no? Son muchas variables a evaluar. No podríamos dar como que una especie de fórmula mágica, sino que eso es como cocinar. Y miren que yo no cocino. No me gusta. Pero sí interviene un poco también de la creatividad y de la adaptación que puedas hacer gala, ¿no? La experiencia del usuario, una vez más, es sumamente importante porque nos va a dar información acerca de cómo quiere el consumidor que le vendamos tal o cual producto o tal o cual servicio, cómo lo quiere disfrutar. Y además también, y para eso técnicas como el design thinking nos pueden ayudar, porque el design thinking nos permite prototipar. Y al momento de prototipar, nosotros
vamos a someter nuestro prototipo al examen, no de nuestra familia ni de nuestros amigos, sino al examen de, oye, mira que estoy haciendo esto, mira, eso es un prototipo, a ver qué te parece, tú cómo lo ves, y de ese modo tienes retroalimentación, con lo cual también te va a permitir hacer un mapa de la empatía, ¿no? Un mapa de la empatía para que tú te pongas en la piel, en los zapatos de tu posible cliente y sepas qué tienes que hacer para aliviarle tal o cual dolor que esté experimentando. Y cuando hablamos de dolor, no solamente dolor físico, ¿no? Sino que yo pongo mi tienda, ¿no? Con los super mega productos, así todo súper alucinante, muy innovador yo, ¿no? Pero resulta que está en una galería que es como que en un pasaje, y para llegar ahí tiene que atravesar no sé cuántos obstáculos, o que no tengo parqueo, o no sé dónde podría aparcar, porque puede ser que yo no tenga parqueo, pero le puedo decir, oye, si vienes, no sé, a mi cafetería, ¿ya? Donde vas a tomar tu café de especialidad riquísimo y lo vas a disfrutar con sándwiches y no sé qué cosa, que lo preparamos con la receta secreta de mi tatarabuela y es una experiencia alucinante, pero resulta que mi cliente viene en carro y no tiene dónde estacionar. Entonces va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Y por qué? Porque ni siquiera sé yo dónde sugerirle que estacione. Entonces, este tipo de cosas nos permite brindar un mejor servicio. No es nuestro core. Mi core es que yo tengo una cafetería y yo vendo café acompañado de sándwiches, de chocolates y de postres, ¿ya? Y es más, no es mi core, pero si yo quiero cautivar a mi cliente, le puedo brindar información. Oye, sí, sorry que no tengo estacionamiento, pero te cuento que ya he hablado con mi vecina de media cuadra más allá y podrías estacionar ahí, ¿ya? Un millón de gracias, te espero y bla, bla, bla. Eso es lo que nos permite el prototipado y nos permite el mapa de la empatía. No sé si hay algunas otras preguntas. Maritza dice, ¿cómo se puede obtener información del comportamiento del consumidor para conocer a nuestro cliente? Sí, a ver, la semana pasada me hicieron una pregunta similar y yo les contaba que, una vez más, Google, DuckDuckGo, entre otras, nos pueden ayudar a encontrar investigaciones cualitativas o por lo menos notas de periodísticas, notas de prensa que pueden hacer las agencias que se encargan de hacer investigación de mercados para promocionar los estudios que han hecho, ¿no? Y a partir de allí podríamos tener reportes de Mintel, de los blogs de Mintel. Mintel tiene un blog bastante interesante en el cual suelta algunos datitos, que es como el caramelo, el dulce, es el abrebocas, ¿no? Para que luego te dicen, si quieres mayor información, cómprame estudio de mercado, que está $5,000. Ya, pero no tengo esos $5,000, pero por lo menos ya tengo una pista en la nota que has preparado y que has subido a tu blog o que lo lanzaste como una nota de prensa y tal o cual medio especializado lo recogió. Entonces, yo ya tengo alguna noción sobre lo que queremos hacer, ¿ok? Sobre cómo se comporta este consumidor, ¿no? Y también lo mismo sucede con Euromonitor, que son estas grandes empresas que se encargan de hacer investigación de mercados, ¿no? Esa es la alternativa que les puedo sugerir en vista de que puede ser que no tengamos recursos o que la poca plata que tengamos la vamos a invertir en mejorar nuestro producto o servicio, ¿no?
Maritza pregunta por la herramienta Duck Tunnel. Acer no tomó nota. ¿Está en la diapositiva o la puedes colocar a través del por el chat? La coloco por el chat. ¿No? Ya, ahí lo puse, DuckDuckGo. Sí. Y el otro Tunnel VM, que es una VPN. Es una VPN gratuita, pero como todo lo gratis, tiene sus limitaciones, ¿no? Pero te puede ayudar mucho. Ya. Y Tunnel VM. Ahí ya lo puse, ¿no? Ya. Son estos. Perfecto. Pregunta Maritza, ¿qué recomendarías para el rubro de joyas de plata y oro como cómo ingresar al nicho internacional si la marca no es conocida? ¿Por dónde empezar? Una vez más, análisis. Primero, investigación del mercado. Investigación del mercado total. Siempre es bueno saber porque una cosa es el diseño. Hay algo que, por ejemplo, yo me he puesto a, o mejor dicho, me he dado cuenta de que sucede algo con las joyas, ¿no? Por una compañera de un programa de aceleración en el cual he estado yo con mi emprendimiento de café, y esta compañera tiene también un negocio de joyas. Y resulta que ella descubrió, ¿no?, una de las cosas que decía, ¿cómo hago yo para diferenciarme de la competencia? Porque hay muchos joyeros artesanales y además no solamente por el diseño, ¿no? Sino también debe haber algo más que yo le pueda ofrecer a mis clientes. Y era que descubrió que había, ahora mismo no recuerdo la cifra, pero un porcentaje considerable de mujeres que era alérgica al níquel, al cobalto y no me acuerdo qué otro elemento mineral de la tabla periódica. Entonces ella comenzó a investigar cómo reducir esta amenaza a su producto, porque, o sea, mi producto puede ser muy bonito, los colores, el diseño, muy lindos, muy elegantes, muy femeninos, qué sé yo, pero resulta que se lo colocan y ¡plas!, le comienza a salir urticaria en el cuello, en las muñecas o en la zona, en las orejas, donde utilice estas joyas que me va a comprar. Entonces ella ha comenzado a hacer una serie de investigaciones para reducir la posibilidad de desarrollo de alergias a partir del uso de sus joyas. Entonces, por ejemplo, ese es un valor agregado que debería de estar presente en tu característica, en tu plan de marketing, ¿no? Yo soy una empresa que ha desarrollado este producto de tal modo que aliviamos la alergia de las mujeres que puedan utilizar. Ahí le estás aliviando un gran dolor a tu cliente, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todos estos elementos para poder establecer la estrategia, para poder establecer los mensajes a transmitir a través de una estrategia de marketing y también que te va a servir para fijar el precio. Ojo, esto es puede ser una joya, puede ser unos aretes que tú has visto y dices, bueno, tú me vendes aretes y yo puedo, ¿por qué tan caro? Cuando yo puedo comprarlo aquí en la otra tienda y está más barato. Ya, pero tú no estás segura de que esto te prevenga las alergias. Entonces hay que investigar siempre el mercado. No solamente dónde están comprando más, cuánto es el ticket promedio de facturación, sino que también conocer a tu consumidor, saber si es que, por una condición genética, fenotípica de las personas que oriundas de este mercado, puede ser que desarrollen tal o cual alergia o tal o cual condición. Entonces, o la normativa me dice que debo de tener presencia nula o mínima de tales o cuales metales, pues ojo, yo lo cumplo y esa es mi diferenciación, e incluso veo mucho más allá y esa es mi diferenciación en el mercado, ¿no? Y por eso tengo el precio que tengo. Entonces,
siempre es la investigación. La investigación es lo que va a mandar, ¿no? Espero haber podido responder. Sí, bien. La última pregunta ya para culminar, Karina, dice, en cuanto a las salsas picantes envasadas, ¿cuál sería un buen plan de marketing? Ah, una vez más, que es un producto súper específico. No sé hacia dónde va y en caso supiera, lo más probable es que tampoco te podría dar algo que una respuesta en específico, preséntalo así o asá, ¿no? Porque tampoco sé cuál es la conducta del consumidor del país al cual tú quieras ir. Ahora, si tú me dices, son salsas de comida peruana que he identificado que hay muchos peruanos en Nueva York, en New Jersey específicamente, y que hay esta cadena de tiendas, de mercados que distribuye y comercializa productos peruanos, productos latinos, y mi mercado es el nostálgico. Entonces, si el mercado es el nostálgico, yo te diría, yo te recomendaría, bueno, si es el mercado nostálgico, pues comienza, no sé, pues establece mensajes muy peruanos, con lenguaje muy peruano, en castellano, con jergas peruanas o con evocando, no sé, pues imagínate, es el aderezo para preparar anticuchos. Entonces dile, tus anticuchos van a ser tan ricos como si lo compraras donde Grimanesa, ¿no? O si lo compraras en la carretilla de la esquina de tu casa, ¿no? Donde la señora que vendías tal y cual cosa. Entonces, todo esto va a depender de la respuesta, va a depender de las características del producto, a qué mercado quieras ir, en qué temporada quieras ir. Depende de muchos factores, ¿no? Darwin, bueno, Víctor pide por favor su pregunta, algo muy puntual y creo que ya terminamos. Dice, ¿cuánto tiempo debe durar aproximadamente una investigación de mercado por uno mismo como emprendedor? Dice que es muy importante saber esa edad. Sí, los plazos siempre son importantes. Pues si tienes todos los elementos, yo diría que por lo menos en un mes y medio, 2 meses ya deberías tener por lo menos un panorama. También va a depender de qué es lo que tú busques, qué buscas responder con esta investigación, ¿no? Depende mucho del objetivo que tú puedas tener, que puede ser una investigación bastante exploratoria, ¿no? Primero encontrar un mercado. Ah, bueno, te estoy hablando de un trabajo, no sé, pues de 3 semanas, un mes, ¿no? Mientras que chequeas la investigación, chequeas los datos de zona de aduanas y cosas por el estilo, de trade map y de otras fuentes cuantitativas, ¿no? Va a depender también del grado de profundidad al que quieras llegar, ¿no? Muchísimas gracias, Darwin. Creo que damos por culminado la presentación. Le pedimos llenar la encuesta de satisfacción. Los videos también van a ser compartidos igual que la presentación. Sí, perdón, sí, si me permiten, Jacqueline, internacionalización de servicios. La internacionalización de servicios es más. Yo creo muchísimo en la internacionalización de servicios porque es una nueva oferta exportable, ¿no? Pero también, una vez más, va a depender de qué tipo de servicio ofreces. Servicios de software, de informáticos, qué sé yo, a qué mercado, si tienes un estudio de arquitectura, también igualito, hacia qué mercado quieres ir, cuáles son las características de tus servicios de arquitectura o cosas por el estilo. Va a depender mucho. O sea, si hablamos de internacionalización de servicios así en general, pues hay servicios empresariales, y dentro de los servicios empresariales pues están los servicios informáticos, los servicios de contabilidad, los servicios de consultoría, de arquitectura, hay servicios a la minería, servicios a la agricultura, y cada uno de estos servicios, y también dependiendo del mercado, depende la respuesta que busques, ¿no? Es muy genérica la pregunta. Pero sí, sí se puede exportar servicios. Es más, en PROM Perú, en la subdirección de promoción de exportaciones, hay un área encargada de promover la exportación de servicios, ¿no? Y ya está.
Ok, muchísimas gracias, Darwin. ¿Algunas palabras finales para ya dar por concluida la presentación? Bueno, muchísimas gracias por la asistencia. He visto el chat que hay como que bastantes personas. Muchísimas gracias por el horario después de almuerzo. Siempre uno quiere, se siente un poquito amodorrado precisamente por haber comido y cosas por el estilo. Muchísimas gracias por estar acá y tienen allí mi correo electrónico. Entiendo que la PPT, las diapositivas les va a llegar a todos al correo electrónico que se registraron y si tienen alguna consulta adicional o creen que yo les puedo ayudar en algo, allí también está mi contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y los invitamos para la siguiente semana en nuestro miércoles del exportador. Hasta luego, Darwin. Hasta luego. Gracias.